Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías, militares, con orden de reprimir. Fue en Laupoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. La penumbra no ha vencido al gigante Monimbo. Porque luchamos, la victoria ya está cerca. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatiente ten valor. Oh, oh, oh. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes y seguidores de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Firmes y dignos, aquí estamos en una nueva edición. Gracias por acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales, Café con Voz, ni en Facebook, Voces en Libertad, 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. Café con Voz Nicaragua en el YouTube, gracias a ustedes que se han suscrito ya a nuestro canal y a quienes están suscribiéndose. Recuerden que debemos de compartir la mayor cantidad de información posible y por tanto, suscríbase y dele compartir. Comparta, 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 comparta lo más que pueda para que más nicaragüenses sean parte de nuestra plataforma y así usted ayude también al periodismo independiente a vencer el muro de la censura que Daniel Ortega y su consorte Rosario Murillo han querido, pero que no han podido, ni van a poder hacerlo, imponer
en nuestro país, porque los que están dentro, los periodistas que están dentro, los que estamos fuera, estamos firmes y estamos dignos. Y a ustedes que nos escuchan a través de esta red de emisoras allá en Nicaragua y de esta televisora en Costa Rica, les saludamos con este mensaje. Sigue nuestras transmisiones en Nicaragua a través de Radio Universidad en Managua, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefield, y en Costa Rica puedes vernos a través de Ticavisión. Y si deseas seguirnos en vivo, puedes escucharnos por Radio Más Que Vencedores en el sitio web www.radiomasquevencedores.com. Café con vos. ¿Dónde hacemos periodismo sin tapujos? Poneme por favor la tacita de Ana Silvia Ortez. No quiso salir a Ana Silvia en la foto, pero dice que esta tacita siempre está en su cocina. Y fíjense qué bonito el detalle, ¿no?, de la taza. Está arriba de una tiradora, una onda o tiradora, como le decimos allá en Nicaragua, pintada en azul y blanco, como la que tenía Marcelo Mayorga, aquel joven que cayó abatido por disparo de asesinos paramilitares en Masaya. Así que un saludo a Ana Silvia Ortez, que obtuvo su tacita de Café con Vos. Y van sumando. Gracias a ustedes por estar solicitando, tanto vía internet como donde la mamá vandálica, acá en Miami, la taza de Café con Vos. Aquí está, siempre firmes y dignos. Así que disfrutemos juntos de esta taza, del programa, del saborcito de estar informado, de ser nicaragüenses y querer un mejor país. Eso definitivamente que tenemos que disfrutarlo, aún en medio de la adversidad, sentirnos que somos parte de una gran masa de personas que está empujando a como puede el cambio en Nicaragua. Es algo que debemos de sentirnos orgullosos y disfrutarlo, porque es la manera de rendirle honor a quienes han ofrendado su vida, quienes han derramado su sangre, a quienes han perdido un ojo, por ejemplo. Cantidad de jóvenes que perdieron ojos, nicaragüenses que quedaron lisiados después de toda la barbaridad que ordenaron hacer Ortega y Murillo con la represión estatal en contra de manifestantes. Más adelante con nosotros va a estar Yader Morazán, exfuncionario judicial. Recuerden que hace un par de días hablamos con él rápidamente por teléfono sobre por qué el Frente Sandinista debe ser visto no como un partido político, sino como una organización terrorista. Y esto a partir del testimonio del joven que estuvo secuestrado por más de 300 días y que su familia pagó $600 porque se lo entregaran con vida. Pero no solamente eso, el testimonio de Medardo Mairena, acá en la semana pasada, donde dijo de que llegaron hasta la cárcel a decirle que si no aceptaba acusar a los obispos como los que orquestaban un supuesto golpe de Estado, pues entonces le iban a matar a su hermano, iban a matar a una niña de él de 3 años, imagínate una niña de 3 años, que le iban a mandar en pedacitos, dedo por dedo, el cuerpo de su hija. Es decir, una perversión terrible, y por tanto, más eso, más todo lo que hemos visto, ¿verdad? Paramilitares en las calles actuando con impunidad, quemar a una familia completa en una casa, todo eso es de mentalidades terroristas, de personas que perdieron cualquier tipo de mística, para los que pensaron y creyeron en algún momento en el Frente Sandinista como un partido glorioso. Eso se perdió completamente en el camino y se convirtió en una organización que le da bala, que le reparte bala, que le reparte plomo, que le reparte violencia a cualquiera que se oponga a las decisiones que tomen sus dos tiranos, Ortega y Murillo. Más adelante Yader nos dirá por qué, cómo, cuáles serían los argumentos jurídicos para acusar ante un tribunal, dónde sería, cómo sería, eso lo vamos a conocer con él, al Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización terrorista. Los invito entonces a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café.
Disfruta de Café con Vos. Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales. Si quieren disfrutar de un buen sorbo informativo, con análisis de la coyuntura, noticias de Nicaragua y comentarios, los invito a que estén conmigo de lunes a jueves, 3 de la tarde, hora de Nicaragua, 5 de la tarde, hora de Miami. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero saludar a mi colega y amiga Tiffany Roberts, orgullo del periodismo nicaragüense. Déjenme decirle que Tiffany se ganó un premio Emmy 2019. O sea, Tiffany se ha ubicado en la crema y nata del periodismo en Estados Unidos con este galardón que es de los más reconocidos acá en Estados Unidos y en el mundo, con un trabajo, una investigación periodística que hizo que se llama Muerte Río Arriba. Una investigación que hizo sobre un operativo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en Honduras que confundió a civiles en un río con narcotraficantes. Los acribilló, los mató. Hasta ahora no ha habido justicia. Y este trabajo que se presentó en el programa Aquí y Ahora de la cadena Univisión ha sido reconocido con un premio Emmy 2019. Hablé con Tiffany temprano para felicitarla y decirle que me sentía muy honrado de ser su amigo, de ser su colega y de que somos nicaragüenses. Y qué detallazo el de Tiffany, ¿eh? Mira, poneme la fotografía, la otra, por favor, la otra, ahí está dando su discurso, donde agradece esta. Aquí está rodeada de periodistas. Y fíjense ustedes qué detalle, ¿dónde está la bandera nicaragüense? Ahí está, un detallazo, el azul y blanco en su vestido de gala. Así que felicidades a Tiffany. Me dijo lo siguiente, y se lo leo literalmente para que, porque le dije, si te preguntara en una línea qué significa el premio, me respondió, en una línea es muy difícil decirte qué es lo que siento por haber sido reconocida, pero me escribió lo siguiente. Cuando son tus propios colegas, porque estos premios los otorgan los mismos medios de comunicación después de después como diríamos, una gran peinada, se van escogiendo las mejores piezas y son los mismos periodistas de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos los que van seleccionando quiénes son los ganadores de cada galardón. Y me dijo lo siguiente, cuando son tus propios colegas los que te reconocen, es particularmente especial. Porque ahí lo que hay es crema y nata del periodismo estadounidense. Aquí en este país la libertad de expresión es sagrada.
y que me den un premio por haber hecho una investigación que muestra cómo las autoridades de la DEA masacraron a civiles en Honduras y hasta el día de hoy no ha habido justicia, pues es particularmente gratificante como profesional, pero también como centroamericana. Así que saludos a Tiffany, realmente me siento muy orgulloso de ella como nicaragüense, como periodista, y estos premios equivalen, óigase bien, equivalen a los Óscar. Son casi tan viejos en el tiempo como los Óscars, y en el términos periodísticos son como el Óscar para los periodistas en Estados Unidos. Así que, Tiffany, un abrazo y nuestra admiración, nuestra felicitación. ¿Será que van a premiar en algún día a los que andan de covistas, de lisonjeros y de propagandistas? Yo no creo que esos reciban premios. Periodismo de verdad no hacen. Eso está lejos de ser periodismo. Es cualquier cosa. Son salameros, chupamedias, limpia zapatos. Y me voy a parar hasta ahí porque puedo seguir la tarde completa indicando que son pero menos periodistas. Eso es cualquier cosa. Saludos a Tiffany. Felicidades. Un orgullo para nosotros. Y también saludar a otra periodista, Michelle Polanco, del Canal 10. Michelle hizo una entrevista hoy en la mañana a Raúl Obregón, de la empresa MIR, sobre la credibilidad de sus encuestas, que no es la mejor. Y felicito a Michelle por la manera en la que ella estructura sus preguntas y no deja que una persona que crea que es astuta le dé vuelta, como decimos popularmente en el argot nicaragüense. Le pregunta a Michelle que por qué incluyeron la frase de los tranques fueron una idea genial, que esa es una frase de Monseñor Báez, acuérdense, según aquel audio que divulgaron manipulado. Entonces, bueno, le pidieron a Raúl Obregón que preguntara por la frase que manipularon lo se queda y la metieron en la encuesta para decir que los tranques no son nada bueno y bueno, pues que la gente contestara en contra de los tranques. Entonces le pregunta a Michelle, ¿y por qué no preguntaron por los paramilitares, que son las terceras fuerzas armadas en el país? Porque le pregunta, ¿quién decide qué preguntas van nosotros? ¿Y cómo lo deciden? Pues por la coyuntura. Y la coyuntura decía que esa frase que dijo un personaje, que se lo atribuyeron al Monseñor Báez por el audio manipulado, entonces él dice que eso era necesario preguntarlo. Y cuando le dice, ¿por qué no preguntan por los paramilitares? Para ver si la gente está de acuerdo con los paramilitares. Es que eso no es importante, no queremos echarle leña al fuego con eso. Es decir, una manipulación completa de la encuesta. Uno mira cómo el tipo trata de justificar cómo las preguntas están dirigidas a favorecer a quien le está pagando por la encuesta, que en este caso es la dictadura de Ortega. Y otra manipulación de tantas que hizo, pero Michelle me encanta cómo ella le sabe salir a lo bandido que quiere ser Obregón. Y dice, si vos te fijás, en el caso de la migración, hace cuatro meses que hicimos la otra encuesta, estaba en 46% la gente que se quería ir de Nicaragua. Ahora está en 40%, tratando de decir que hay menos que se quieren ir, sin decir que se han ido miles, si se han ido miles de Nicaragua en cuatro meses. Cada día que pasa se van más de Nicaragua. En Costa Rica se calcula que van a llegar a 100.000. Hace unos meses estaban 70.000. Se calcula que 2019 se va a cerrar con 100.000. Entonces hay una manipulación y yo por eso felicito al periodismo que pregunta, que cuestiona, que hace señalamientos en base a la lógica y no se deja avasallar ni meter volcanes por la boca sin eruptar, porque eso es periodismo. Ustedes han visto, y seguro que sí lo han visto alguna vez, cuando Rosario Murillo va a dar declaraciones, ¿quién le hace una pregunta, una sola de todos los covistas que están allá alrededor? Ni una sola, porque no está permitido hacerle preguntas. El que lo hace, nos vemos, anda a buscar dónde hacer periodismo al otro lado, le dirían, porque aquí no se hacen preguntas, aquí se escucha, se mete el micrófono, se escucha, adiós, gracias. Eso no es periodismo. Y por tanto, cuando uno mira
a mujeres como Michelle, por eso la estoy reconociendo públicamente, porque hizo una excelente entrevista, acompañada de otro colega, que no recuerdo el nombre, ya en Canal 10, pero los dos, y ella particularmente, lo hizo quedar muy, pero muy mal al manipular, al prestidigitador de las encuestas en Nicaragua. Vergonzoso, como Raúl, una persona que tenía un gran prestigio, ha decidido lanzarse a un abismo en el ocaso de su carrera o de su vida, porque ella es un hombre que está metido en edad. Vergüenza, realmente. Y hablando de periodistas, Sergio León Corea, director de Radio La Costeñísima allá en Bluefields, a quien le mandamos un abrazo, y a la gente de Bluefields también le mandamos un abrazo. Don Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y Carlos Fernando Chamorro estuvieron ante la CIDH este miércoles hablando sobre cómo se ha venido deteriorando la libertad de prensa en Nicaragua, los embates en contra de la libertad de expresión, toda la persecución, las confiscaciones, el encarcelamiento, la muerte de Ángel Gaona, y concluyeron su exposición presentando peticiones que las hizo Carlos Fernando y se las ponemos a continuación. Debido a la falta de implementación de las medidas cautelares y la situación de extrema gravedad y urgencia en la que nos encontramos, los aquí presentes, Sergio León, Aníbal Toruño y quien les habla, solicitamos las siguientes peticiones a la Comisión. Que la Comisión ejercite las facultades que le confiere el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 76 de su reglamento, a efecto de que solicite medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los periodistas que hemos recibido medidas cautelares y que no se han cumplido. Ampliar las medidas cautelares solicitadas en favor de otros periodistas de Confidencial y esta semana. Tercero, que demande al Estado de Nicaragua cesar el acoso, intimidación, ataques físicos a periodistas y sus familiares, así como cesar la censura a medios de comunicación independientes para garantizar el libre ejercicio de su profesión. Que demande al Estado la inmediata devolución de los bienes robados y la propiedad de los bienes confiscados de hecho, así como el resarcimiento de los bienes destruidos. Que demande al Estado cesar la persecución contra los periodistas y garantizar la integridad física y los derechos de los periodistas que están en Nicaragua y los periodistas que retornan y retornaremos del exilio para que podamos ejercer nuestra profesión en libertad. Por último, que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua. La petición de los periodistas nicaragüenses, ahí estaba en esa sesión también Lucía Pinedo Ubau, periodista jefa de prensa de 100% Noticias. Vamos a ver qué respuesta da la CIDH, porque está pidiendo, la petición es que se eleve ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo de las medidas provisionales a favor de los tres periodistas que mencionaban o que estaban o que estuvieron presentes, más Lucía Pinedo Ubau. Vamos a ver qué respuesta dan la CIDH. La comisionada Antonia Urrejola siempre está muy pendiente y muy cercana a la situación de Nicaragua y dijo que van a transmitir a la Corte esa solicitud. Luego Medardo Mairena, líder campesino, también tomó la palabra en otra sesión y denunció los atropellos de los que han sido objeto los campesinos y los asesinatos selectivos que están siendo objeto en el campo como parte de la persecución de este sector de la población por parte de la dictadura de Ortega y de Murillo. La Unión Europea aprobó un acuerdo político sobre el marco jurídico necesario para aplicar sanciones a personalidades de Nicaragua si finalmente considera necesario dar ese paso ante la crisis que vive el país hace 17 meses. Los embajadores permanentes comunitarios dieron su visto bueno en la reunión de este miércoles en Bruselas al mencionado marco jurídico que aún tendría que ser confirmado por el Consejo de la Unión, en principio en la siguiente reunión en octubre de ministros de Exterior de la Unión Europea. Se trata de un paso necesario en el caso de la Unión Europea para decidir en el futuro aplicar sanciones individuales como la prohibición de entrada en la Unión o la congelación de bienes en territorio comunitario
sin contemplar todavía la elaboración de listados de personas, es decir, todavía no hay un listado, está abierto, pero cualquiera puede caer como primer piche, como diríamos, a sancionarse. Esto es un proceso necesario, es un proceso que debe hacerse para que toda la Unión Europea esté en acuerdo y comiencen a caer las sanciones en contra de la dictadura. El proceso para muchos, por lo que he visto en redes sociales, les parece lento, les parece un tanto de tortuga el paso, pero lo importante es que se ha avanzado. Si estuviera ahí parado, me parece a mí que tendríamos que estar más preocupados por esta situación, pero se va avanzando en el tema de las sanciones de la Unión Europea en contra de la dictadura de Ortega. Los familiares del fallecido Evans Taylor, que murió ahogado cuando la policía no le prestó ayuda allá en el muelle de Bluefield, llegaron hasta la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia en contra de la Guardia Sandinista, que según la denuncia de sus familiares, golpeó brutalmente a Evans en un callejón cercano al muelle antes de que éste corriera y se lanzase al agua. Su madre ha dicho que fue golpeado tan fuerte que le quebraron costillas, le fracturaron un brazo y que incluso después de que lo sacaron del agua, cuando ya había fallecido, vomitó sangre. Y por tanto, se trata de una situación muy compleja. Yo no creo en realidad que la Fiscalía haga nada, son cómplices, son zorros del mismo piñal y no creo que haga nada, pero es bien que la familia por lo menos proceda a interponer esa denuncia en contra de los guardias sandinistas. Y andan sofocados en el Estado, como saben que vienen recortes, más desempleo, tienen que ajustar, como decimos, la cobija. Entonces andan sofocados pidiendo que al comandante se quede, le andan pidiendo que despidan a los que no han demostrado fidelidad con el partido. Fíjense bien que andan cuchicuchi porque los corran. Y como andan cuchicuchi, ¿verdad? Entonces andan pidiendo que corran a los que no han andado en marcha, a los que han andado cambiando el bulto, a los que no se pronuncian con fuerza a favor del partido, todas esas chuchadas que son decisiones o acciones rastreras que dan vergüenza realmente, que falta de amor propio que tienen estas personas. Es cuchicuchi puro. Y hablando de cuchicuchi, agradezco a Caco. Ayer nos hizo una caricatura. Caco, poneme la caricatura de Caco. Es bandido este Caco. Cuchicuchis, aquí estamos siempre firmes y dignos. Y ahí está, ese es el look que andábamos ayer, azul y blanco. ¿Eh? Ayer andábamos de saco a su casa, así es. Saludos a Caco, caricaturista que en esta crisis ha salido a dar la batalla con sus trazos. Este caricaturista a quien le mandamos un abrazo. Antes de ir a la pausa, Donald Trump está en problemas por una llamada telefónica que hizo al presidente de Ucrania, en el que se supone o se puede deducir hay una presión para que Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, haga una investigación en contra del hijo de Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos, que supuestamente está involucrado en un caso de corrupción por venta de gas allá en Ucrania. La Casa Blanca ha hecho pública la transcripción de una llamada telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania, en el que Trump le dijo a Zelensky lo siguiente. Solo leo la primera parte de la transcripción. Se habla mucho del hijo de Biden, que Biden paró la investigación y que mucha gente quiere saber qué pasó. Así que lo que puedas hacer con nuestro fiscal general será estupendo. Biden se llegó a jactar de que paró la investigación, así que si lo puedes investigar, pues a mí me parece horrible, le dijo Trump a Zelensky, lo cual ha dado espacio para que los demócratas en el Congreso pidan una investigación en contra del presidente estadounidense, que en la polémica siempre. ¿Se imaginan ustedes que en Nicaragua las leyes fueran tan serias, o mejor dicho, se tomaran tan en serio como en Estados Unidos o en otros países? Imagínense, ¿por qué le van a hacer un impeachment
o una investigación presidencial o política a Trump, Ortega estaría en un país serio, estaría destituido hace años por limpiarse con la Constitución. Ya saben ustedes que no podemos aspirar a eso mientras él esté en el poder. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos conversaremos con Yader Morazán, exfuncionario judicial, con quien estaremos hablando casualmente de por qué el Frente Sandinista no debe verse como un partido político, sino como una organización terrorista. Antes de la pausa, quiero agradecer la confianza de nuestros patrocinadores aquí en Miami, a Estefan Ruiz, de las Fritangas, Cotter Bay, Palmetto Bay y West Miami, a la gente de joyería Alarcón, ¿verdad?, que nos está esperando siempre allá en 10404 West Flagler, marcando el 305-228-8899, usted encuentra el mejor servicio de joyería. Reparó un celular allá en Baltimore, Maryland, en la 3902 Eastern Avenue. Marque el 443-682-7207 para reparar su computadora, su tableta o su teléfono. Y a este nuevo patrocinador, el doctor Carlos Cárdenas. Usted quiere que le brinden servicios de implantes dentales, endodoncia, extracciones de cirugías, extracciones o cirugías orales. Si quiere coronas y puentes de porcelana, limpieza dental, dentaduras removibles y tener la sonrisa más hermosa que usted pueda mostrar, vaya acá a esta dirección, 10500 West Flagler. Ahí está el doctor Carlos Cárdenas, que también le brinda un servicio extraordinario de rejuvenecimiento facial con plasma de la misma sangre de la persona. Así que tiene usted dos elementos pero muy, muy particulares que disfrutar en un mismo lugar, acá en la en el consultorio del doctor Carlos Cárdenas, acá en Miami. Una sonrisa extraordinaria, ¿verdad?, a través de los servicios de dentista y también un rejuvenecimiento facial. En el caso del rejuvenecimiento facial, usted tiene la consulta gratuita. Ahí tienen los datos, ¿verdad?, de la clínica. No deje de visitar al doctor Carlos Cárdenas. Sonría y rejuvenezca en sus manos. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos hablaremos con Yader Morazán. Disfruta de Café con Voz. Gran servicio de Acción de Gracias en celebración del quinto aniversario de Radio TV Internacional, Más que Vencedores. Ven con nosotros este viernes 27 de septiembre a partir de las 7:30 p.m. en Ministerios Evangélicos El Chaday, ubicado en el 4825 Northwest 17 Avenida 33142. Tendremos en la alabanza Jesualdo Bolaño, Bolañitos, de los Hijos del Rey. Y sin faltar, la poderosa palabra del Señor con el pastor Jorge Sánchez. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te invitan los pastores Ronald y Nereida Vallejos, más que vencedores. Regocíjate, amor, adora de Sion en tu rey. Pásate a Super Packs. Super Pass, super, 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 super. Pásate a Claro ahora ya ilimitado al llamar. Diviértete más, navega más redes sociales para disfrutar. Muchos minutos vas a gozar. Porque vos nos haces mejor, llegaron los Super Packs todo incluido, con más minutos para todas las redes, más datos y redes sociales ilimitadas con el mejor internet del país. Actívalos al asterisco 555 numeral. Pásate a Claro ya. Disfruta de Café con Voz.
Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, a quien le agradecemos que nos dé el espacio para conversar de esto que es aleccionador, porque hay que tener elementos para hacer acusaciones y señalamientos. Uno debe tener elementos que lo respalden. Yader, la otra vez que conversamos por teléfono, nos decías que existen las herramientas, existen los argumentos y existen los procedimientos para acusar al Frente Sandinista como una organización terrorista. ¿Cómo es, cuál es la base principal de esto y cómo sería el procedimiento? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, la verdad, lo que el Frente Sandinista está realizando no son actividades propias de un gobierno. Los gobiernos no matan, no reprimen a la población, sino que prestan servicio y administran los recursos de la población. Vemos que después de abril, lo que el Frente tal vez venía haciendo de manera solapada es algo que ahora viene haciendo a gran escala y de manera abierta. Entonces, el Frente, si analizamos las actividades que realiza esta agrupación, se encausa dentro de los requisitos para verse como una organización criminal. Primero, coincide primero con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que es la que conocemos también como Convención de Palermo. También coincide con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestras leyes dentro del país. Primero, porque es una organización que está conformada, un grupo organizado muy bien estructurado, donde existe división de tareas, hay una jerarquía funcional, hay una línea de mando, hay ejecuciones, y esa estructura que está compuesta por dos o más o tres personas, por pertenecer en una línea del tiempo, por tener un propósito de cometer delitos graves, como hemos visto asesinatos, hemos visto secuestro extorsivo, hemos visto también el lavado de dinero, entre otras cantidades de delitos, actúan con la finalidad de obtener directamente un beneficio económico, ya sea o de índole de influencia para poder ejercer el poder, por ejemplo, y tener cierto grado de poder que de alguna manera le facilitan cometer esta cantidad de delitos y por otro lado le garantizan impunidad. Mirábamos el testimonio el fin de semana pasado de este joven que ha causado realmente un gran impacto, ¿verdad? Este testimonio del joven que estuvo por más de 300 días secuestrado por paramilitares, ni siquiera andaba metido en nada, como relató en la historia, simplemente tenía una pinta de estudiante y eso lo convertía en peligroso. 303 días secuestrado, luego pidieron a su familia $600 para regresarlo con vida. Es decir, lo extorsionaron a la familia, además de torturar al muchacho, de secuestrarlo y torturarlo, le pidieron $600 por regresarlo con vida en una carretera de Nicaragua que no fue identificada. Aquí Medardo Mairena dijo que llegaron a la cárcel a decirle que si no aceptaba dar un testimonio acusándolos a los obispos de ser los que estaban a cargo del golpe de Estado, supuesto, en contra de la dictadura de Ortega, iban a matar a su hermano que ya estaba herido o, en el peor de los casos, iban a matar a una niña de él, de 3 años, a la que le iban a ir arrancando pieza por pieza el cuerpo y le iban a mandar dedo por dedo a él para que viera que no estaban jugando. Estos elementos que estoy mencionando son propios efectivamente ya de una organización criminal. Así es, la verdad, y no podemos ver esto como un hecho aislado. Tenemos otros hechos, incluso otros que no han salido a la luz pública, pero en Matagalpa, por ejemplo, tenemos el caso de Barina Osejo, que fue secuestrada durante 5 días, fue abandonada en un predio baldío y estaba a ella, la tuvieron drogada durante todo ese periodo de tiempo. Si vemos, esto no corresponde a la naturaleza de un gobierno, esto corresponde a la naturaleza de una organización criminal. Pero no únicamente, no solo vemos tal vez lo que hemos conocido, o podemos verlo
en las películas como organización criminal, sino que también tenemos que ver las actividades que realizan dentro del Estado. Por ejemplo, el evadir las leyes para otorgar beneficios en licitaciones públicas, o evadir las leyes para hacer contrataciones. Todas estas cosas corresponden a otro tipo de actividades, por ejemplo, como lavado de dinero, como peculado, y la suma de esta gran cantidad de delitos corresponden a actividades que son propias de organizaciones criminales. Por eso es que frente hay que verlo de esta manera. Pero hay otra cosa también bien connotada en este tipo de situaciones. Si ves, estamos hablando de delitos que se conocen como delitos transnacionales, que lo que ofende es el poder regulatorio que pueden tener otros estados, porque tiene una connotación transnacional. Pero también estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que también es otro tipo de delitos, que son delitos internacionales, muy parecido a lo que conocemos como delitos transnacionales, pero hay dos clasificaciones en el derecho internacional penal. Estamos hablando de lavado de dinero, y me traslado entonces, Yader, a la cooperación venezolana, ¿verdad?, que ha sido prácticamente privatizada por el Frente Sandinista. No digo el gobierno, digo el Frente Sandinista como partido, porque nunca ha entrado ese dinero al presupuesto de la República. Lo ha manejado Caruna, lo ha manejado entidades ligadas directamente a esa organización. Y cuando uno ve de dónde, o escucha el señalamiento, por ejemplo, de que en Venezuela funciona o hay ligamiento con un cartel que se llama el cartel de los soles, por ejemplo, ¿verdad? Uno dice, estos ligamentos, estas relaciones, ¿tienen algún tipo de relación que nos pueden abrir la puerta para entender que también el narcotráfico está ligado al Frente Sandinista a través de esa cooperación petrolera, esa relación albanesa, PDVSA y demás? Precisamente por eso es que estoy interesado en hacer estos planteamientos, porque sabemos que si nos vamos, por ejemplo, a la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad, la justicia es un poquito más tardía y está condicionada muchas veces con el aspecto de vista político. Sin embargo, si vemos al Frente Sandinista como una organización criminal, los tiempos podrían ser un poquito más, más acelerados. Pero precisamente el Frente Sandinista ha hecho varias actividades, y me voy a detener en esa que acabas de mencionar, pero quiero señalar otras anteriormente. Por ejemplo, la institucionalización de los defensores de la paz son otras de las actividades que son propias del crimen organizado. La participación armada de grupos regulares, pero al margen de la ley. Esas son actividades propias de organizaciones. La facilitación del aparato estatal para cometer delitos y para garantizarse impunidad. Nosotros vemos, por ejemplo, las famosas películas de Al Pacino, del Padrino, y funciona algo parecido. Hay una, internamente han socavado las estructuras estatales para garantizarse impunidades desde el Poder Judicial, que también pertenece a estas estructuras. Por otro lado, también vemos la incautación de Yader, capitales. Me quiero detener en esta parte, porque ya que mencionas El Padrino, pues yo siempre me imagino a gente entrando con algún tipo de regularidad a esos despachos de los magistrados del Poder Judicial, a decirle cuánto vale que la sentencia sea a mi favor, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que darle? Y he conocido más de un testimonio de gente que le ha dicho, bueno, pues mira, podemos fallar a tu favor, pero la mitad de lo que tenés ahí es del partido. O sea, tenés que dejarlo como un capital que se convierte en capital del partido, ya sea en propiedades o ya sea en dinero puro y duro o en transferencias que tienen que hacerse de bancos hacia cuentas del partido o de testaferros del Partido Sandinista. Más o menos por ahí andaría la cosa. Entre otras cosas, porque el Poder Judicial realmente tiene muchas formas de pertenecer a estas estructuras. Por ejemplo, es bien conocido por muchos de los que hemos trabajado al Poder Judicial, que los hijos de los magistrados se pasean no solamente por los despachos de sus padres, sino que también por las diferentes delegaciones del sistema de justicia en los departamentos, donde ellos se dan a la cacería de casos para destrabarlos a nivel de sus padres y garantizar impunidad. Por ejemplo, los hijos caminan con sus compañeros de universidades y caminan diciendo, por ejemplo, si conoces de algún caso de propiedades o alguna cosa,
podemos destrabarlo y ya sabes que la propiedad va a medias. Y así se ha hecho de capital una gran cantidad de magistrados que están en la Suprema. Eso es, desgraciadamente, es bastante común dentro del sistema de justicia. Pero también vemos otra... Ahora que decís eso, me estoy acordando del hijo de un magistrado que me contaba un amigo muy cercano, que le dijo, hay montos, y cuando los montos a pagarse por favorecer superan los $50,000, entonces ya eso no lo ve mi papa, lo ve, ya sube a otro nivel, porque ya estás hablando de palabras mayores. Entonces lo que vos me estás diciendo tiene, efectivamente, me recordaste eso porque son cosas que a uno le van contando, ¿verdad? En confianza. Y ese amigo me dice, es amigo del hijo del magistrado y conoce eso que estás diciendo vos, lo conoce exactamente igual, nada más que le ponen escala. De 50,000 para abajo lo vemos nosotros, encárgate vos de eso, chavalo. De 50,000 para arriba me decís porque eso ya estamos hablando de cosas que tiene que aprobar el partido. Ay, 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 así camina la cosa. Y eso no es nada, Luis. La verdad, hay cosas que aún existen hasta reglas de, o pactos de caballero dentro de las mismas despachos de los magistrados, donde, por ejemplo, el magistrado X agarró primero el caso, entonces el otro magistrado ya no se mete, porque a veces pueden haber conflictos de intereses de manera interna. Entonces eso es algo que ya se maneja como un negocio de la justicia en el país. También el tema de los defensores de la paz, que son los paramilitares, legalizar a los paramilitares. Ha parado un poco, porque venían como haciéndolo por región, ¿no? En Bluefield, allá en Masaya, en Chinandega, y de pronto hubo una orientación de dejar de hacer ese acto de afiliación de una gran cantidad de señores que deberían estar más preocupados por la próstata, por el colesterol, por la diabetes, y qué sé yo, que por andar jugando a matar a gente en la calle. Pero efectivamente, esto lo que ha hecho es demostrar que tuvo una voluntad de crearle todo el ambiente de impunidad real a quienes mataron en los tranques, a gente en la calle, a los que mataron a la familia del Carlos Marx. Es decir, todo eso implica una orientación desde la más alta estructura para que nadie que cometió delitos durante la rebelión y la operación de la caravana de la muerte, vaya a los juzgados en algún momento ni responda por sus delitos. Sí, de la verdad, y eso es un poquito, tiene una extensión mucho mayor todavía, porque en esto se ha involucrado, Luis, a lo que conocemos a los sapos en los barrios que han levantado listados. Las personas se han involucrado en crímenes, delitos transnacionales y crímenes de lesa humanidad sin enterarse, porque la participación no solamente corresponde a aquel que pone la bala y da la muerte a la persona, sino desde el momento en que vos participás proporcionando información y luego se comete un delito con la información que vos colaboraste o que vos facilitaste, ya te vuelve parte del círculo criminal. Por ejemplo, esto para ponerte un ejemplo sencillo, opera parecido a aquel conductor que espera a los ladrones que roban el botín en el banco y a la hora de que son enjuiciados este solo puede decir, yo no hice ningún delito, yo no apunté a nadie, yo únicamente esperaba para trasladar a las personas, a mí me pagaron solamente por conducir, yo únicamente era conductor. Sin embargo, la ley los castiga por igual y los ve y los trata por igual. Esto es bueno difundirlo porque las personas se están comprometiendo día a día con actos criminales sin darse cuenta. Ahora, ahí dentro de estos también están esos operativos raros. Oiga, dice bien, estamos tratando de desmenuzar cómo el Frente Sandinista, el gobierno, o mejor dicho, no, a mí no me gusta decirle gobierno porque es una dictadura, pero las estructuras del gobierno en la formalidad son utilizadas por esta organización criminal para hacer cualquier tipo de cosas para beneficiarse, cubriendo de legalidad, una supuesta legalidad, su accionar. Vamos a, por ejemplo, a esas incautaciones que se hacen, ustedes los han visto, ¿eh? Esas remesas que se le mandan de pronto al Estado de Nicaragua y que lo agarra la policía sandinista y de pronto aparecen $1,000,000 tirados en la playa y persiguieron a dos o tres y esos dos o tres desaparecieron, o aparece coca, ¿verdad? Y esa coca no se sabe para dónde va y todo lo que se incauta,
de narcotráfico y del crimen organizado, debería haber una unidad supuestamente administradora y al final se pierde en medio de mano en mano y de repente el carro que andaba el narcotraficante al mando, un alto comisionado, o la vida, o la esposa, o los hijos del alto comisionado. Es decir, hay toda una estructura para después de ocupar la ley, legalizar y hacer normal que lo ilegal sea, normalizar lo ilegal. Sí, la verdad, ese dinero que es de procedencia ilícita, lo que ellos pretenden con este tipo de actividades es precisamente inyectarlo a la banca, dándole una apariencia de legalidad para luego poder utilizar esto y utilizar esos recursos. No es casualidad que a partir del cierre de bancos como Bancor, que hasta el día de hoy no sabemos dónde está esa plata que tenía ese banco, porque no se podía, no podía entrar al comercio, no podía entrar a las actividades normales. Entonces lo que hacen es precisamente inyectar ese dinero de procedencia dudosa o de procedencia ilícita a un dinero que pueda ser utilizado ya de manera, entre comillas, normal. Pausa comercial. Yader, te vamos a mandar una taza de café con vos. Ya mire, ya la gente se fijó que la taza que tenés ahí no es la de café con vos. Te vamos a mandar una taza, ¿viste? Cortesía del saborcito de estar informado. Allá de Morazán, que nos está acompañando y dando, desmenuzándonos, ¿verdad? Porque es bien importante que nosotros conozcamos. Una cosa es que lo supongamos y otra cosa es cómo es el procedimiento, cuál es la base, el argumento para acusar. Así que atentos porque vamos a seguir hablando de esto. Quiero invitarlos a que apoyemos a los artesanos nicaragüenses. Póneme por favor, acá usted puede adquirir estos portaplatos artesanales, bellísimos, son bellísimos. Se los pueden enviar a Estados Unidos y Canadá. Ahí está, usted puede verlo. 786-906-5633. Artesanos nicaragüenses que le dan belleza para que usted lo ponga en su mesa. Por favor, no deje de contactar este teléfono y adquirir sus respectivos portaplatos. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos seguiremos conversando con Yader Morazán. Disfruta de Café con Vos. Pásate a Super Packs. Super Packs. Super, 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 super. Pásate a Claro ahora ya ilimitado al llamar. Diviértete más, navega más redes sociales para disfrutar. Muchos minutos vas a gozar. Porque vos nos haces mejor, llegaron los Super Packs todo incluido, con más minutos para todas las redes, más datos y redes sociales ilimitadas con el mejor internet del país. Actívalos al asterisco 555 numeral. Pásate a Claro ya. Les saluda Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay, es café con vos. Es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros conversando con Yader Morazán, ex funcionario judicial. Yader, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace para acusar a una organización como el Frente Sandinista como un grupo de personas que, más allá de un partido, son parte del crimen organizado, ejercen
terrorismo de Estado, son asesinos, son lavadores de dinero, son criminales, extorsionan, chantajean. Bueno, tienen todos los, o sea, tienen los pecados capitales están encerrados ahí. ¿Cómo se hace para llevar a los responsables de tanta barbarie y tantos delitos ante la justicia? ¿Y cómo, o la pregunta es, puede prosperar un caso en esa dirección? Sí, efectivamente, el indicio más cercano que hemos tenido de cómo pueden ellos sancionar, vemos por ejemplo las sanciones que ha impuesto Estados Unidos sobre figuras como Francisco López, figuras como PDVSA, por ejemplo. La forma en cómo se podrían llevar a cabo esto es precisamente la Convención de Palermo establece tres formas. Primero, que el delito sea sancionado por el territorio que cometió el delito, que no es el caso, como en el caso de Nicaragua no va a prosperar, al menos en este momento. También, que ese delito haya tenido una repercusión en otro estado o se haya cometido, por ejemplo, en el caso de la droga, donde por un lado, en un lado la fabrican, el otro país la traslada y por último la comercializan en otro lado. Esa es la segunda opción. Pero en el caso que yo veo más probable en Nicaragua, es el artículo 3, el inciso tercero de esa misma convención, establece que cuando un estado haya provocado efectos sustanciales en otro estado, este es el caso parecido al que, similar como el que dice Carlos Sánchez Benjaín, muy parecido a lo de Venezuela. Y es en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, donde se ha provocado una migración forzada y ha provocado grandes estragos en países como Costa Rica, incluso países como Estados Unidos. ¿Cómo haría entonces en este caso? Los estados, ya sea de manera oficiosa o que alguien haga la reclamación a un tercer estado y a través de la jurisdicción internacional ellos puedan proceder. Se procede a la investigación, se puede girar una orden de captura incluso de carácter internacional y esperando pues que en algún momento caigan. El problema es, al menos que tenemos en Nicaragua, es que Daniel Ortega podría vivir el resto de su vida en el Carmen. Sabemos que eso no es un problema para él. Esta, por ejemplo, la gente me está preguntando acá en las redes, particularmente en el Facebook, que lo estoy viendo ahorita, el caso de Laureano Ortega, que ha sido señalado de lavar dinero a través de el Gran Canal. Pero hasta ahora no hay un procedimiento en Estados Unidos más que la sanción. ¿Alguien más podría tomar la sanción de Estados Unidos para profundizar una investigación y acusarlo en un tribunal internacional, por ejemplo? Bueno, las sanciones por parte de Estados Unidos lo podemos ver como ya un primer indicio, un paso en la dirección correcta por parte de un Estado, está admitiendo que ellos realmente no son un gobierno, sino una organización criminal. Podría ser eso, por eso es importante que nosotros comencemos a llamar a las cosas por su nombre, porque entonces sacamos a estos delincuentes del plano político y los sometemos a lo que realmente son. Entonces, en esa medida, ellos ya no pueden alegar temas que no se les puede dar una condición de gobierno, una condición de Estado, tampoco pueden seguir alegando soberanía, porque, por ejemplo, los carteles estos mexicanos no pueden alegar cosas como estas. También otra cosa importante es que se les comienza a dar un trato a partir de esa medida, como los criminales que son. Ya decía vos, el caso de Laureano Ortega es un caso donde hay una admisión por parte del gobierno, pero se ha limitado únicamente a las sanciones administrativas en su contra. Ahora, me interesa el tema de las cárceles clandestinas, el testimonio de Javier Mojica, el muchacho que habló con Fabián Medina en la prensa, fue algo que realmente a mí me impactó, lo leí, me quedé pensando en lo cruel que puede ser este sistema, pero no es la única cárcel, y vos lo mencionabas hace un rato, no es la única cárcel clandestina en la que estuvo Javier. Estuvo en tres lugares distintos, dice que presume que la primera fue el Chipote, pero que después no supo por dónde andaba, más que andaban de un lado para otro sin poder ver a sus captores. Esto significa que hay todo un entramado, ¿verdad?, y que se opera casualmente en la línea de entre más violación de derechos humanos haya, pues entonces creo yo que hay una hasta parece una competencia de quién viola más derechos humanos que quién.
porque como hay un grado de impunidad que lo garantiza el mismo Ortega, entonces no hay miedo. ¿Cómo se puede vencer eso? La verdad, la entramada es un poquito más amplia de las actividades que son actividades oscuras. También existen entramadas de cuello blanco, y en esto hay que incluir, pues, ninguna organización criminal puede operar si no ha sido apoyada por la banca, no ha sido apoyada de alguna manera por el sector privado. Hemos visto declaraciones anteriormente donde se ha mencionado que decían, por ejemplo, Lolo Blandino decía que Chanito tenía vínculos, por ejemplo, con el Carmen, y el Carmen se le favorecía las licitaciones, etcétera. Entonces tenemos que ver esto más allá de lo oscuro, sino que vemos también a los delitos que son de cuello blanco. Lo que nosotros podemos hacer para eliminar ese temor es seguir documentando, porque en este momento al menos no existe un escenario jurídico nacional que en donde podamos apalear, y por otro lado empezar a llamar las cosas por su nombre para empezar a que la comunidad internacional comience a ver las cosas desde otro plano y no desde el plano de vista político únicamente, porque vemos por ejemplo que esta triangulación perversa entre Cuba, Venezuela y Nicaragua precisamente es un contubernio para cometer crímenes. Por ejemplo, nosotros vemos cómo estas brigadas médicas cubanas se han internacionalizado en países como el nuestro. Pero si vos hacete un análisis, y por qué es que vos no ves a estos cubanos caminar libremente por las calles, precisamente es porque detrás de eso son tráficos de personas. Sabías vos que entre el 85 al 90% del salario que estas personas reciben tienen que pagarle al gobierno de Cuba. Precisamente genera muchas más divisas que lo que provoca el turismo en Cuba. O sea, estamos hablando de que estas personas cuando llegan a estos países, como el nicaragüense, por ejemplo, no se le da un estatus de extranjero común, sino que tienen ciertas prerrogativas donde se le prohíbe incluso casarse con cualquier nacional para ganar el estatus migratorio dentro del país. Entonces estamos hablando de una cosa de mayor dimensión, de un crimen organizado transnacional de una esfera mucho más amplia a lo que hemos visto. Una cosa más antes de terminar, ¿cuánto podría servir aquella declaración de la Internacional Socialista del año pasado que dijeron que el Frente Sandinista ya no era un partido que podía formar parte de esa agrupación internacional de partidos de izquierda, por llamarlo de alguna manera? Pero, lógicamente, lo que pasaba en el país lo empujó a una gran cantidad de partidos, de organizaciones, a ver con desprecio y tomar distancia de lo que estaba pasando con el Frente Sandinista. ¿Qué tanto podría ayudar eso como base de una acusación como la que hemos estado hablando a lo largo del programa? Bueno, la verdad, estas comunidades, lo importante es que tiene un efecto ético, moral, pero no tiene, tal vez, no es vinculante a un tema jurídico, a un tema de una sanción penal o una persecución penal. Sin embargo, pues es importante verlo. Decía una amiga por ahí, hasta los mismos amigos de ellos, de la izquierda, los están rechazando porque realmente son una organización criminal. Y yo hago colusión a esto porque, por ejemplo, a mí se me pregunta mucho que por qué renuncié en agosto del año pasado en el Estado. Y yo digo, ya lo que sucedió en agosto ya no era un asunto político, de política sucia, que es la que estábamos acostumbrados a ver en Nicaragua, sino ya era una cuestión de actividades criminales. Te agradezco que nos hayas acompañado. Espero que podamos seguir conversando con vos más adelante. Te vamos a mandar la taza, ¿viste? Tenés que tener esta la próxima vez ahí para que la gente la mire firme y digno. Porque siempre nos está dando tips, y eso es importante, que nos estés ayudando a entender que a veces elementos que vemos a veces con algo de soslayo, pues tienen mayor importancia y hay que profundizar. Así que te agradezco y espero que podamos tomarnos pronto otro cafecito. Gracias a vos por invitarme a tu programa. Un abrazo a Yader Morazán. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes les agradezco que nos hayan sintonizado. Espero que hayan tenido a la vista varios elementos que dan argumentos para señalar a esta organización como una agrupación criminal, terrorista, porque en Nicaragua lo que hay es terrorismo de Estado. Ustedes vieron a los... Dicen que se dio el desfile de la Guardia Sandinista este martes.
¿Vieron por algún lado a los policías voluntarios? Tenían que haber desfilado los paramilitares, ¿no te parece a vos? Que tenían que haber andado ahí caminando los paramilitares. Ahí tenían que andar, ¿verdad? Porque son, dice el tirano, que son parte, dice el Paco Díaz, que es su consejero, que son parte de la estructura criminal de la policía. Así que debería de haber, tuvo que haber habido un bloque de policías voluntarios, asesinos del pueblo nicaragüense. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, va a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Todo el pueblo ve nacer. En cuna de latas auxilian manos sobre las madre humilde, madre tierra. En una barricada trincherados de la guerra se oye el llanto de una niña y la ropan con una bandera. Madre patria, madre guerrera. En esta barricada ahora izamos la esperanza. Los ojitos de una niña nos alumbran al mañana. Libertad, cuando crezcas, libertad. En tu sonrisa, libertad. Todos los muertos que no pudieron. Quise hacer una canción. Versos funestos me salían de estupor. Solo era tiempo de encontrar inspiración que me diera una alegría y sonreír.